Muy buenas, gente. Estamos aquí en Destiny otra vez. Y bueno, ya soy nivel 8, como podéis ver. Nivel 8 es el máximo que se puede alcanzar en la beta. Tengo alguna mejora, creo, por aquí. A ver, de arma, que no la he puesto. Blanco asegurado. Nada, esto tengo este blanco otro. Esto es para cambiar los blancos. Para cambiar la mirilla, básicamente, ¿vale? Y tengo por aquí también otra mejora, a ver qué es. Bueno, soy nivel 8, como os comento, ya no puedo subir más. La velocidad de recarga, los fusiles automáticos, vale. No puedo subir más y bueno, estas son todas las habilidades que tengo. Tengo una nueva granada, una granada de dispersión, ahora os la enseño para que la veáis, aunque me gusta más la otra, porque tiene una pasiva de esto aquí. Dominio de vórtices, aumenta el alcance de los buscadores de descarga de acciones y la duración del efecto de vórtice, bomba nova y granada de vórtice. Aumenta la duración de los efectos de bomba nova y granada de vórtice. Os voy a explicar una cosa antes de nada. Esto es una pasiva de lo que pone ahí. Bomba nova es mi super habilidad y la granada de vórtice es esta granada, ¿vale? Entonces me han dado esta granada, pero si os dais cuenta, si solo puedo elegir entre una de las dos. ¿Qué significa esto? Bueno, una vez tú tienes escogido esto, ¿vale? O sea, tú tienes desbloqueado todo esto. Digamos que esto es como un árbol, una lista. Esto, solo puedes tener esto, esto o esto. Son las granadas, ¿no? O descarga de acciones. Entonces, solo te puedes poner uno de los tres. ¿Vale? Y ahora veréis, dice, hostia, y entonces en esta columna, ¿por qué tienes dos? ¿Por qué tienes dos escogidos? Pues muy simple. Cuando tú en la columna no tienes la flechita esa que veis ahí, justo donde está el puntero hay una flechita, ¿vale? Esa flechita lo que hace es que la siguiente habilidad da paso a la siguiente, ¿vale? Y la siguiente a la siguiente, y así. O sea, esto digamos que mejora la siguiente. Los que tienen la flechita y los que no tienen la flechita, se trata de escoger, ¿vale? Se trata de escoger uno en la columna. Y así al final, cuando lo tengas todo desbloqueado, podrás hacerte lo que todos llamamos en casi todos los juegos, que en las que hay opciones para hacerte varios tipos de personajes, pues una build o una template, ¿vale? Entonces, esto de eso se trata. Entonces, yo tengo la granada esta nueva, que ahora os la voy a enseñar, pero sin embargo, no tengo mejoras para la granada esa. Sí que tengo mejoras para la anterior y para mi bomba nova. O sea que de momento me la voy a poner para enseñárosla, pero no la voy a llevar. Bueno, pues estamos aquí en Destiny. Tengo la última misión de esto hecha ya, de historia. ¿Vale? Ya la tengo hecha. Ahora puedes hacer las misiones si quieres en dificultad mayor. Creo que la última misión de historia no os la he enseñado. Así que la voy a hacer para que la veáis. ¿Vale? Otra vez, de nuevo. Y vamos a hacer un poquito de PvP. Esta noche va a haber un evento. Y si participas en él, te van a dar cosas en el juego, en la versión definitiva y todo el rollo. Así que yo iré a participar en él a las 9 de la noche. La vanguardia informa de que los caídos están destrozando la maquinaria del cosmódromo. Empiezo a pensar que no solo están saqueando el lugar. No sé lo que buscan, pero debemos encontrarlo antes. Está guapo esto, ¿eh? Vale. Si te haces con un colibrí, podemos llegar a la costa olvidada en segundos. Bueno, esto lo habéis visto vosotros, lo del colibrí, ¿no? Creo que sí, joder. Os lo enseñé. Estoy yo aquí haciendo esto y esto ya creo que. Sí, hostia, esto lo hice ya. Bueno, pues entonces vamos a ir. Se me ha ido la olla. Vamos a ir a PvP, para que lo veáis. El problema es que no tengo buenas armas de PvP, tío. Uf. Tengo unas armas de mierda. Bueno. Vamos a ver a qué mapa vamos. La luna mola bastante. Solo he jugado una vez, pero bueno, me ha gustado. Control. Equipo Alfa. Equipo Alfa, nosotros, ¿no? Vale. Bueno, aquí lo que hay que hacer es controlar zonas. Hay vehículos, como podéis ver. Y hay la zona C esta.
¡Dios! Me revientan el vehículo. Si muere el vehículo, mueres tú también, ¿eh? Que lo sepáis. Quita, coño. Joder, tío, me he gascado en el vehículo. Me cago en la puta mierda del vehículo. Me he quitado del vehículo, he salido encima de él y no podía moverme. Su puta madre, coño. Puta mierda. Ahí va. No sé quién coño me ha metido ese hostiazo, pero... segura. Esta arma es muy buena, pero se tarda mucho en cargar. Habéis neutralizado la zona C. Zona A, perdida. El enemigo tiene la zona A. Habéis capturado la zona C. Esa munición es de la buena, de la verde. Vaya con los camperos, ¿no? Este arma mata prácticamente una hostia. Lo que pasa es que tienes que cargarla, es un problema. Pero es muy buena. Zona C perdida. Munición pesada en camino. Tiene la zona C. Munición pesada disponible. Vale, munición pesada ahí, la estoy viendo. Hay un tío aquí. Habéis neutralizado la zona A. Tengo que cambiarme la granada. Esa granada no me gusta. Creo que te la puedes cambiar. Es que esta granada no me gusta, no me gusta nada. Me parece malísima. Zona B perdida. Te lo puedes cambiar en mitad de... El enemigo tiene la... Comparado con la otra granada es bastante mala. Además que la otra granada la tengo mejorada. Normalmente la otra granada hubiese matado a esa gente que estaba ahí. Zona B. Está el colega ahí campeando siempre, el imbécil ese. ¿Cómo se puede venir a un juego de estos tíos a campear? Neutralizado la zona A. Serán cafres los tíos. Zona A capturada, es vuestra. Zona A perdida. ¿Quién me ha disparado? Ya estamos los camperos de mierda. Zona C neutralizada. Míralo, muerto. Están aquí los camperillos de siempre con el Franco. Zona desde el quinto A, coño, donde no se les pueda ver. Zona C segura. Control total. Bien hecho.
perdida. Habéis capturado la zona B. Domináis todas las zonas. Tenéis el control total. Me ha tirado la super habilidad y no me ha matado, ¿eh? Zona A, segura. Controláis todas las zonas. Zona C, perdida. El enemigo tiene la zona C. Zona B, perdida. Ay, mierda, la tiré mal. Llega munición pesada. Zona B, segura. Tienes munición pesada. Habéis neutralizado la zona C. Tengo que enseñaros la arma pesada. Fijaros, esta es mi arma pesada. Tenéis el control total. Mi arma pesada es esta. Es una ametralladora ligera. Zona A, perdida. Pero no tengo munición de ella. Voy a coger los cofres que veis de color violeta. Eso es lo que te da munición pesada. Zona A, segura. Control total. Bien hecho. Zona C, perdida. ¿No soy yo, coño? Digo, ¿quién coño me está bombardeando? Voy a por munición del arma pesada. Aquí hay. De las dos además, de la verde y de la pesada. Vale. Ya tengo la arma pesada, a ver si la podemos usar para que la veáis. Les está cayendo una paliza curiosa. ¿En serio? ¿En serio? ¿Le he tirado la super habilidad contra una puta... contra una puta piedra? Bueno, este es el arma pesada. Como podéis ver, zumba bastante. Es una ametralladora ligera, así es que... Habéis capturado la zona C. Controláis todas las zonas. Si te haces de los vehículos y el control de las torretas y tal, es... es fácil, ¿eh? Nosotros nos hemos hecho con el control de todo prácticamente al principio y ahora ya lo están pasando mal. Porque no, ellos salen y no tienen nada, nosotros tenemos vehículos. Es muy importante. Tengo que subir la sensibilidad del girado, tío. Gira muy lento. ¡Coño! Que hay un tío aquí detrás y no me he dado cuenta. Esto no es un combate, es una masacre. Ya te digo, para ellos, ¿no? Porque vamos, la paliza que les está cayendo. C. Ya la han matado.
No, sigue. Zona C perdida. Bien hecho, guardián. Tu luz es potente. Ojalá. A ver, así vamos completando las diarias. Hombre, a mí el online me gusta. Es muy Halo también. Lo que pasa que es lo que os digo. Está un pelín descompensado en algunas cosas, pero es normal. Es que estamos hablando de un juego que tiene un arma muy distinta, ¿no? Armas distintas prácticamente en todo. Bueno, ahí tenéis las bajas, he matado 10, he tenido una asistencia. Tenemos un 3-3 de recompensas. ¿Por qué a él le han dado recompensa, a mí no? No sé por qué. Bueno, tenemos un 3-33 de ratio de muerte. Mira este, un 18. Ha matado 18 y no ha muerto ninguna vez. Pues por eso tiene un 18. Yo he muerto una, así que... Y bueno, ha estado bien la partida, no sé. Lo que pasa que... A ver si sale el otro mapa. Lo que pasa que le hemos dado una paliza curiosa. Es normal también. Control. Equipo Bravo. Bueno, otra vez la luna, chicos. Estoy a ver si sale un nuevo mapa para enseñaroslo. Coño, me la han cogido. Bueno, la moto. Destruid a vuestros enemigos. La moto OP está, que está OP. Zona C segura. ¡Cógeme si puedes, niga! A que lo cojo yo a él antes que él a mí. ¡Oh, qué vuelta he dado! ¡Qué vuelta he dado! ¡Cómo lo he vuelto loco! Ventaja ganada. El enemigo tiene la zona C. Zona A. Ventaja perdida. Zona C. ¡Qué mareo! ¡Qué mareo! No sabes ni dónde estoy. Es que esto dispara con un poco de retraso, si os dais cuenta. No me digas que no le... Que no le ha atropellado. Lo que pasa es que dispara, si os dais cuenta, dispara con un poquito de retraso. Tienes que disparar muy bien con esto. Tienes que pillarle el truquillo. Yo todavía no la he cogido mucho, pero bueno, más o menos ya me manejo con ella. Habéis capturado la zona C. Control total. Y no va mal, la verdad. Mira, uno de estos, nuevecito. Estos sí que revientan. Vamos. Zona perdida. Esto es más dando un golpe. Rompiendo los vehículos, que aquí el único que tiene vehículos soy yo. Me cago en Deus. Acción pesada en camino. Oh, me ha reventado, Además me ha pegado alguien por detrás, pero no lo he visto. Munición pesada disponible. Munición pesada aquí dentro. Coño, sube. Zona A neutralizada. Vamos a pillar esto y pillamos la munición pesada que está ahí. Son los cofres violetas. Zona A capturada. Es vuestra.
Zona C perdida. Zona C perdida. Toma, zona C perdida. Coño, se la ha cargado. Habéis capturado la zona C. Controláis todas las zonas. A ver, vamos a pillar munición verde, que es para este arma que llevo equipada. ¿Dónde estaba la púrpura? Aquí arriba. No veas tú dónde ponen la puta munición, ¿sabes? Mírala. Y munición pesada. Le dejamos pulsada la I. ¡Sí! ¡Venid a mí! Veréis, veréis qué risa ahora. Con la ametralladora esta. Zona A, segura. Control total. Bien hecho. Es que contra esa me parece a mí que no, ¿eh? Zona C perdida. ¿Dónde vas, incauto? ¿Dónde vas, incauto? Vienen todos a por mí, tío. Me quieren. They love me so hard. A ver si consigo llegar hasta ti, cabronazo, que te vas a cagar. Venga, si tirar me das, ¿eh? ¡Hay un franco! ¡No me digas que no he tirado la bola! Ahora no, la tendré en cooldown, ¿no? ¿Pero por qué me sale que...? Ah, vale, vale, vale. Ya estaba cagándome en todo el juego, ¿eh? Que no me salía la barrita. Es que he tirado la bola, no la he llegado a tirar. Y he pensado, digo, hostia. ¡Ue! Coño, hostia me he dado. Cuidado que hay un nota sec. ¿Dónde vas? Flipado. Por detrás. Por delante, por el lado, por algún lado tiene que haber gente. Míralo. Sí, sí, por el cristal. Toma, ay, imbécil. ¿Dónde vas, hombre? Me iba a tirar la magia al tío. No, venga, tío, por la espalda, ¿en serio? Vaya tela. A traición me han dado. Me vengaré ahora. Joder, que no he visto que estaba aquí el notas este. Si no te das cuenta, en las torres no te marca cuando hay un tío. Por lo menos yo no sé cómo se ve. Y como no te des cuenta, te destrozan la torre, ¿eh? Ya habéis visto lo que ha hecho conmigo. Puré de patata, o sea. No, ya le iba a atropellar yo. Mantener el control. Llega munición pesada. No habrá nadie aquí montado, ¿no? Tienes munición pesada. Pues la cojo yo. Zona. A ver, señores, perdida. ¿Quién es el gracioso que viene por aquí? Se va a cagar. Zona A segura. Zona C. Buah, ahora estamos todos nosotros aquí. Mira ese. ¡Incauto! El enemigo tiene la zona C. Venga, venid aquí. Yo creo que ya pasan del tema, ¿no? Ah, que son todos los pure, estos pure no sé qué. Ya decía, digo, estoy matando mucho al tío ese, que se llama puré, puré de patatas, sí, estamos haciendo con ellos. Madre mía, qué malos son. Y son todos una premade, ¿sabes? Madre mía, yo no quisiese ser de esa premade, ¿eh? Me voy a salir de aquí, que esto es un coñazo. Zona C neutralizada. Me voy a cambiar el nombre, voy a poner Pure Slayer. Zona B perdida. Pure Slayer. Hombre, ahí hay uno fuera. Cambiamos de arma.
¡Oh! ¡No le he dado! Este arma ha matado un golpe, pero le tienes que dar. Tienes que cargarla y luego darle. Zona B. Bueno, supongo que lo de cargarlo sí es una explicación válida. Lo de darle, supongo que ya lo sabéis, ¿no? Que hay que darle seguro, o sea. Seguro habéis dicho, ¿en serio, Rebe? ¿Hay que darle en serio? Como si lo viese. ¿En serio, Rebe? ¿Dónde estáis? ¿Qué os quito esto? Bueno, pues nada, se lo quitaremos. Habéis neutralizado la zona C. Viene alguien. Tú eres tonto, ¿no? Habéis capturado la zona C. El tío en plan, le voy a pegar un puñetazo. Le voy a pegar un puñetazo. El control total. Tonto, que eres tonto. Perdida. Mira, tengo la ametralladora del poder. Oh yeah, motherfucker. El enemigo tiene la zona A. ¿Quién quiere unas balitas? ¿Quién quiere desayunar balas? ¿Qué es eso? Habéis neutralizado la zona A. Yo creo que los puré de patata estos han rendido ya, ¿no? Habéis capturado la zona A. Tiene toda la pinta que ya... En el crisol no existe la compasión. Le he dado, pero este arma es muy chunga de dar, ¿eh? Desde lejos, quiero decir. Con más esfuerzos como ese puede que consigamos ganar la guerra. Ganaremos la guerra. Vale. A ver si sale otro mapa, tío. Porque ya 4 o 5 veces seguidas este mapa cansa. No os lo voy a poner todo, ¿vale? Pero... Mira, he hecho una misión cubriéndome las espaldas. ¡Yeah! ¡Uy! Me han regalado algo. A ver... Mierda, es fuerza. Es que la fuerza no es muy buena para este personaje. Pero bueno, está bien. Les hemos dado una pequeña paliza a esta gentecilla, ¿eh? Madre mía, qué malos son los puré estos, tío. Bueno, este es buenicillo, mírale. Pero los demás, Además era uno menos. Supongo que la gente cuando va perdiendo se sale de la partida. Esto de que sea una beta ahora es que la gente se va saliendo de la partida. Va perdiendo, se sale y se meten en otra. Es una guarrada, pero bueno. Es lo que tienen las betas. Vamos a ver si vamos al nuevo mapa, que quiero enseñaroslo. La luna, otra vez. Madre mía, qué coñazo. No sale más que salir este mapa, que ojo, que a mí es el que más me gusta de los otros, pero bueno. Control. Equipo Alfa. Solo hay un camino hacia la victoria, guardianes. Capturad las zonas. Destruid a vuestros enemigos. Hay que salir, que si no me mata. Ventaja ganada.
¡Oh! ¡Ventaja perdida! ¡Hostia, que estoy con los puré! ¡Mierda! Estoy con el clan de los puré, tú. Mira, 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 todos los puré aquí conmigo. Hemos perdido. Esto yo creo que son franceses. El enemigo tiene la zona B. Ventaja ganada. La única solución para ganar esta partida es que ellos tengan más franceses que nosotros. Mira, móntate, coño. Ventaja perdida. Vale. Creo que viene alguien. Sí, pero desde aquí no lo voy a dar. Vale, ya se ha ido. Zona A perdida. Están rotos, pero aún vale. El enemigo tiene la zona A. ¡Mierda! ¡Hostia! ¿Desde dónde me lo ha roto el cabrón aquel con un franco? Mira de dónde está el tío. Se cree que no voy a ir para allá, ¿sabes? Se cree que no voy a ir para allá. Que si voy, que si voy. Te voy a meter un meneo, jodido, que lo vas a flipar. Neutralizada. Le he dado. Ha salido en rojo, es que le he dado. Se va a cagar ese. Segura. Yo que tú le disparaba a mi nave, ¿eh? Porque te voy a ir a buscar. Y te voy a matar. ¿O no? Ah, una granada, vale, bien. Sí, da igual, si te voy a buscar igualmente. Hasta que no te mate no me canso, hijo mío. Zona A perdida. Vamos ahora por la parte de atrás. Zona B neutralizada. Llega. Espérate que me sitúe, que ahora mismo no estoy situado. El enemigo tiene la zona A. Hola. Munición pesada disponible. Zona B. Hola, ¿qué segura. Hace? ¿Intentando matarme o qué hace? Me vale. Ventaja ganada. Habéis matado al subnormal ese que estaba aquí. Estaba aquí, justo aquí. La gran batalla. Hijo puta. Zona C perdida. ¿Tú te crees que un tío puede estar ahí metido? Dale. ¿Tú crees que un nota puede ser tan campero de meterse ahí dentro? Puto guarreras. ¿Qué hace aquí la gente campeando, colega? ¿En serio? Zona C segura. El vehículo este estaba un poco roto ya, ¿eh? Cuando le meta una granada, alguna mierda, adiós. Tengo que tener mucho cuidado y salirme de él. Que alguien me dé una medalla por los 3KS que acabo de hacer, por Dios. Revenant caserino. Caserino. Sí, sí, tú tuerces y yo vuelvo todavía. Zona C perdida. Ay, madre. Qué zona bueno. A, segura. Hostia, que me lo cargo tú. El enemigo tiene
enemigo tiene la zona C. ¿El enemigo tiene la zona C? ¿El enemigo tiene la zona C? No le he dado a nadie, pero me siento genial. Habéis neutralizado la zona C. Habéis capturado la zona C. Domináis todas las zonas. Tenéis el control total. We have the fucking control. Zona A, perdida. Se ha bajado, ¿no? Sí. Zona A, segura. Estamos ganando con los purés esto, tú. Los otros son franceses fijos, o sea, increíble. Nosotros tenemos 4 franceses y ellos 6, ya está. Es la única razón. Tienes munición pesada. Este está muriendo un poquillo, ese señor. A lo mejor el factor soy yo, ¿sabes? El factor ganador. Voy a saber, me he puesto con ellos y estamos ganando. Quedan 5 minutos. Zona el único factor en común que encuentro es ese. Es como cuando yo me voy de borrachera. O sea, me pido un whisky y me emborracho. Me pido un whisky con hielo y me emborracho, ¿no? Me pido un ron con hielo y me emborracho. Me pido un... ¿Hay un tío ahí arriba? ¡Efectivamente! Había un tío ahí arriba. Me pide un licor con hielo y también me emborracho. Digo, joder, el puto hielo es lo que emborracha, ¿no? Es el único factor común que hay. Vamos a ver. Zona B perdida. ¿Dónde estáis? Mira, mira el Franco. Se cree que no le veo, ¿sabes? Se cree que soy tonto el Franco, vamos. ¿Lo han matado ya? Sí, está ahí su cadáver frío y... frío y muerto cadáver. Bueno, zona claro, muerto, cadáver muerto, sí, evidente. Valga la redundancia, ¿eh? ¿What? ¿Habéis visto el rayo ese? ¿Qué ha tirado ese? ¿Un cuchillo? Supercarga. Uy, super vehículo, pero lo va a coger otro. ¿Dónde están los putos enemigos, tío? ¿Ha muerto el tío ese o no? Supongo que sí. Zona C neutralizada. ¡Joder! Bueno, me llevo una asistencia. Es que me ha metido un fusilazo que ni lo he visto venir. Este C, muy raro, aquí no está cargado. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Hay alguien? No hay nadie. Zona A, perdida. ¿Dónde vas, chato? Joder. Habéis capturado la zona C. El enemigo tiene la zona A. Espérate. ¡Yum! Bien, 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 bien. Le he disparado con la ametralladora, lo he matado, ¿eh? Y luego he gastado mi... he malgastado mi poder así en plan, qué chulo soy. Mira, no lo necesito. En serio que no me creo que estemos ganando, ¿eh? Estoy en el equipo del puré, repito, ¿eh? No sé si sabéis lo que significa eso. ¿No hay nadie aquí? ¿Está esto aquí completamente desprotegido? Guay. Habéis neutralizado la zona A. Zona A capturada. Hay un tío por aquí. Vuestra. Un tío o un vehículo, creo. Cuando sale un circulito es que normalmente es un vehículo. Zona B perdida. El enemigo tiene la zona B.
El enemigo tiene la zona B por poco tiempo. Madre mía, me ha puesto fino, ¿eh? ¿Qué haces, campero? ¿Qué haces? Acomodando ahí el culo. A ver cómo campeas, cabrón. Estaba ahí el tío como las gallinas cuando va a poner un huevo. A ver. Aquí, aquí, aquí pudo campear bien. Putos maricones. Solo queda un minuto. Only 1 minute left. Habéis capturado la zona B. Me voy. Te quiero esto. Tenéis el Date cuenta, eh. Total. ¡No! ¡No! ¡Bájate de aquí! Esto es como hago yo para ir a comprar el pan, ¿sabes? El pan está como unos 15 metros de mi casa. Yo uso el coche. Pues igual. ¡No, no, 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 no! ¡Eso no vale! 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 Quedan 30 segundos. Vámonos. ¿Dónde están? Aplástanos. Mándalos a su casa llorando. ¡Ya estamos otra vez! ¡Campero! El último esfuerzo. Ese es el mismo de antes. Otra batalla ganada. Pasemos a la siguiente. ¿Esto se rompe esto o qué? Ay, bueno, a ver si nos toca el otro mapa, tío. En serio. Sale más la luna, a mí me gusta más la luna, pero... Pero bueno, también quiero enseñaros el otro. Anda, mira, he hecho todos los contratos ya. ¡Sí! ¿Qué es eso? Fragmentos de cristal y... No está mal. Qué guapo esto de que te toquen cosas en el PvP, no sé. Mola bastante, ¿no? Estás haciendo PvP, estás ganando experiencia y también te están dando equipo. No sé, lo veo bien. Lo veo genial, de hecho. Me han echado. Me han echado la partida. Han dicho demasiado pro. Perdonad la ausencia. Hoy estamos realizando pruebas de servicio. Puede que experimentes retraso de... Ah, vale. Bueno, pues nada, chicos. Quería enseñaros el otro mapa, pero no va a poder ser. A ver. Es un mapa muy parecido, pero sin vehículos. Simplemente todo cerrado y tal. Ya os lo enseñaré. No os preocupéis. Todavía quedan días de beta. Vamos a mejorar esto. Bonificación precisión al disparo de la cadera. Nada más. A ver. 57, 49, nada. Este es el que me han dado, este lo vamos a desmontar. Este es nivel 10, pero el máximo del juego es nivel 8, o sea que este es el otro que me han dado. Este 57, te dan mierda. O sea, tampoco te creas. Hombre, si vas con nivel bajo y tal, supongo que sí. Bueno, ese es mi franco, este nada. A ver, 55, ¿este es nuevo? No, este le tenía yo de antes. Calla, calla. Y este de nivel 10. Y nada más, creo. Esto no me vale para nada. Este también me lo han dado, pero es mejor el mío, porque además da disciplina. La disciplina es mejor que la fuerza para mi personaje. Aquí tenéis las estadísticas, intelecto, lo que da cada uno. Disciplina, ¿vale? Para el tema de las granadas, aunque lo que más me interesa a mí siempre es el intelecto, por la bomba nova, ¿me entendéis? Y la fuerza, que es más el tipo de recuperación, de absorción de energía, no sé qué. Esto es para el titán, que es la hostia, porque el titán tiene unos escudos muy buenos y es muy tanque, ¿no? ¿Y qué más? Creo que las misiones tengo que ir a entregarlas, si no recuerdo mal, a la torre. ¿Vamos a ir para la torre? Sí, efectivamente. Vamos a ir a la torre a entregar los contratos, a ver qué nos dan, ¿vale? Nos darán, pues, experiencia, nos dará... Aunque yo soy nivel 8 y ya no me pueden dar más experiencia, pero eso, nos darán experiencia, nos darán dinero, lumen. Y sobre todo reputación y medallitas. La reputación y medallitas es algo que vais a tener que conseguir siempre en este juego para poder optar al mejor equipo. Con lo cual, es siempre importante.
Pues una pena que se haya caído esto, no sé, están con el servicio, es una beta, están con el servicio y tal, pero vamos, que ya os digo, la beta creo que acaba mañana, hoy es 27, mañana 28, intentaré jugar algunas partidas más antes de que acabe la beta, enseñaros algo. Pensaba que iban a poner las misiones de la luna, o por lo menos había oído rumores de que iban a poner las misiones de historia de la luna antes de que acabase la beta, pero hoy por lo menos no han puesto nada más. Es una pena, la verdad, porque estoy viciadísimo y esperar hasta el 9 de septiembre, no, ¿por qué? Pero es lo que hay. ¿Qué le vamos a hacer? Gran juego, mejor persona. Y la verdad es que estoy muy, muy viciado, muy enganchado. Y eso que no tengo tiempo apenas. Si tuviese, madre mía, tenía todos los personajes a nivel 8 ya. He estado probando el Titán y no está nada mal también. Que le han cambiado las pintas, ¿no? Bueno, vamos a mirar un poco. Ahí estamos, vamos ahí. Aquí está, sí, el de los contratos. Voy a buscar recompensas disponibles. A ver, chato. Cobrar 75 de reputación, supongo. 175, 225 y 325. Supongo que será la suma de todo, ¿no? Y ahora aquí podemos coger más contratos. Placa, placa, placa. Venga, todos los que quepan ahí. O solamente puedes coger, si queréis quitar contratos porque no los tenéis llenos o lo que sea, y solo queréis coger los buenos, pues por ejemplo podéis hacer esto. Y vienes aquí a inventario y quitas estos. Le das aquí, ¿cómo era? Abandonar. Solo puedes tener 5, como podéis ver. Tengo el de primera sangre, este. Mejora desbloqueada, manda 2 experiencia. O sea, vamos a ver, una cosa que os digo. El juego, o sea, la beta, hasta nivel 8 está bloqueado. Mira el titán, qué guapo, tío. Mira el titán este, qué chulo. La armadura. Hasta luego de cara más feo que un pie. Tú tienes el contrato, lo tienes. Ah, no puedo coger más, pensaba que sí. Nueva mercancía dentro de 16 horas. Bueno, cogéis todos. Y luego dentro de 16 horas, si necesitáis más contratos PvP, abandonáis y cogéis solo los contratos de PvP, que también lo podéis hacer. ¿Cómo os iba a decir? Que el juego es nivel 8 máximo, pero puedes seguir ganando puntos para tus habilidades, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo acabo de ganar puntos para mis habilidades gracias a hacer las misiones estas, ¿no? Te dan experiencia, no me subo más de nivel porque hay un límite, es el 8 en la beta. Pero fijaros bien, han subido mis armas y han subido mis habilidades. Por ejemplo, ya puedo comprar esto, aumenta el ataque de este arma, ahora haces más daño que antes. De puta madre. Esta mirilla, que nada, que no me interesa. Este ha mejorado también el ataque a 62. Genial. Y aquí, como podéis ver, pues tengo nuevas habilidades. ¿Esto qué es? Bomba nova crea un vórtice que daña de forma continuada a los enemigos atrapados en su interior. Joder. Y matar a un enemigo con absorción de energía aumenta la velocidad de movimiento durante un breve periodo de tiempo. Pues eso, le mato a melee. ¡Pam! Le mato con el golpe este de absorción de energía y me puedo mover más rápido. Bueno, las medallas y las cosas que nos han dado es para gastarlas aquí, intendente del crisol. Aquí tenemos, como podéis ver, 18 medallas ya. Que esto es haciendo vejez y la reputación, que es lo que veis que me han ido dando cuando entregaba las misiones. Cuando suba a nivel 1, pues me darán nuevas cosas para comprar aquí. Y como veis, pues cuesta esto, ¿cuánto? 150 medallas, yo tengo 18. O sea que comprar este tipo de cosas va a requerir hasta tiempo. Chicos, nada más, lo voy dejando, me quedo aquí bailando, fíjate, qué bien bailo. Ole, 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 vamos ahí, vamos allá. Información conocida sobre estandarte de hierro enviada. ¿Qué dice, tío? Me iba a despedir, ha empezado información, así que... Bueno, hasta pronto. Nos vemos en el siguiente vídeo de Destiny. ¡Chao!